Más de 80.000 libros y el 90% de ellos a la venta por menos de 5 euros. Es lo que ofrece la 21ª Feria del Libro de Estepona, que ya está abierta en su emplazamiento habitual del Paseo Marítimo. Los organizadores esperan que la muestra siga teniendo la gran acogida que esteponeros y turistas le dispensan cada verano. Agradecimiento a todo el público que gracias a ellos se sigue celebrando este evento. Es un orgullo y una tranquilidad por lo que nos gusta estar aquí en esta capital, en esta gran ciudad, y la acogida que tenemos por parte de todos. La Feria del Libro fue inaugurada por el alcalde José María García Urbano, que la definió como una de las actividades más importantes de entre los 100 eventos que conforman el programa del Verano Cultural. García Urbano expresó el apoyo municipal a esta iniciativa, que este año contará con el Rincón del Autor Esteponero, un espacio dedicado exclusivamente a escritores afincados en Estepona. Hay un rincón de obras locales, hay un rincón de escritores esteponeros y hay un lugar donde tienen el protagonismo nuestros vecinos que son autores. El regidor animó a la población a que lea durante el verano y que lo haga en papel, mostrándose convencido que pese al avance de las nuevas tecnologías, el formato tradicional en papel y en el entorno de las bibliotecas terminará imponiéndose. Más, estoy convencido que el futuro es analógico. Aunque el presente es digital, estoy convencido que el futuro es analógico y que a la vuelta de 4, 5, 2, 10 años pasará la moda de lo digital y volver a leer en papel, saboreando, tocando, disfrutando del entorno de las bibliotecas tradicionales, eso volverá y eso está garantizado. En la Feria del Libro de Estepona pueden encontrarse publicaciones para todas las edades y gustos, entre ellos hay novedades y éxitos literarios, libros de cuentos, de historia y restos de ediciones. También es una oportunidad para adquirir libros descatalogados, difíciles de encontrar. La muestra permanecerá en el Paseo Marítimo hasta el 23 de agosto, abierta de 11 a 2 por la mañana y de 7 de la tarde a 12 de la noche.